Un tramo nuevo. Primero un triunfo, porque necesitamos un triunfo. Y después más, si es contra Colón, seguramente va a potenciar ese aspecto. Pero irremediablemente a la semana posterior tenemos que volver a ganar a otro rival difícil. Esto es así. Pero considero de que es una posibilidad de seguir construyendo el equipo con el ánimo muy arriba, ¿no? Frank, ¿sirve solamente ganar o tal vez un punto, depende de cómo sean las circunstancias del juego, también pueden servir? Depende de qué contexto lo analicemos. Yo creo que nosotros necesitamos que este equipo se mantenga en la categoría y de buena manera, con aspiraciones a lo largo del campeonato, de otro tipo de instancias dentro de la tabla. Después, si sirve ganar este partido determinante por el clásico y demás, y sirve ganar todos los partidos, siempre. Esto es a ganar, o sea que sirve siempre ganar. En cuanto a lo que dije anteriormente, de que nosotros somos un equipo que necesita tiempos de trabajo, siempre la mayor puntuación que podamos lograr también va a servir al respecto, no cabe ningún tipo de dudas. Darío, independientemente de los nombres que aparezcan el domingo, creo que está claro que se vuelve al esquema de 4-2-3-1 o 4-4-1-1. Uh-huh. ¿Es el esquema o el dibujo donde más cómodo se siente este equipo jugando de visitante, por lo que lograron también en la campaña, fundamentalmente en la segunda rueda en la B Nacional? Es un equipo desparramado de esa manera que, si realmente tiene los momentos buenos que suele tener, es muy productivo. Y es un equipo muy con muchas posibilidades de lograr cosas importantes. Nosotros, salvo el partido nefasto contra Boca, estamos teniendo mucha solidez, mucho orden, pero no estamos teniendo gestación ni llegadas, ¿no? Lo hablamos el otro día. Bueno, ahí, hacia ahí vamos, apuntamos también a eso. ¿Ese es el motivo por el cual volvés a lo que era el esquema principal o el esquema que más utilizaste? Estoy buscando variantes. Lo digo casi permanentemente, estoy buscando variantes. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar, no tengo ningún tipo de duda. Viste, cuando las cosas a veces no se o se plantean de una u otra manera, y en este momento hemos tenido desde el inicio del campeonato inclusive muchos jugadores con molestia, que no han podido estar jugando, cambios, y bueno, eso es como que atenta también contra el progreso de un equipo, pero bueno, son cosas que uno sabe que pueden ocurrir tarde o temprano. Bueno, nos está ocurriendo ahora, ya va a pasar. Hablaba hace unos minutos, Darío, con el Chango Cárdenas, y me decía, tenemos tanto por mejorar comparando lo bueno que hicimos en el ascenso a lo que estamos haciendo ahora, que por ahí todavía no puntualizamos que es Colón el rival, que es el clásico, porque estamos abocados puntualmente a lo nuestro, a volver a las fuentes. Eso también le saca al plantel lo que puede ser para el entorno la presión de jugar un clásico. Yo creo que es un mensaje igualitario que digo yo, y coincido. Yo no sé si saca o no el tema de... A ver, jugar contra Colón no es lo mismo que jugar contra Belgrano, sí, con el mayor de los respetos, por lo que significa, uh-huh, para la ciudad jugar un clásico, y más después de tanto tiempo. Pero tampoco yo quiero que el árbol nos tape el bosque. Mi misión y mi objetivo mayoritario pasa por otro lado, inclusive ganando la Colón. ¿Qué te preocupa?